Es acá, en la región de Antofagasta, en el desierto más árido de todo el mundo, donde se ubica la primera planta termosolar de Latinoamérica, Cerro Dominador, la que ya logró su primera sincronización con el sistema de electricidad del país. Desde ahí se emitirá solo energía limpia. Veamos. Luce el megaproyecto de energía solar ubicado en la región de Antofagasta, en cercanías de la comuna de María Elena, precisamente la zona con mayor concentración de radiación en todo el mundo. Es el complejo Cerro Dominador, primera planta termosolar de Latinoamérica, el que realizó su proceso de sincronización con el sistema eléctrico del país. ¿Por qué es tan importante esta sincronización? Por varios motivos. Primero, porque estamos conectando a la red eléctrica una nueva planta, una nueva tecnología que nunca antes había existido en el mercado eléctrico chileno. Y esta tecnología es relevante en el plan de descarbonización y el objetivo de carbono neutralidad. Más de 10.000 heliostatos dan vida al proyecto. Estos espejos que reflejan la luz del sol concentrando el calor en un receptor ubicado en lo alto de esta torre, a 250 metros de altura. Allí circulan sales fundidas que luego de absorber el calor son almacenadas en grandes estanques para ser utilizadas en la generación de electricidad. Chile tiene condiciones únicas para producir energía limpia. Este 2021 vamos a inaugurar, en solo un año, capacidad de energía solar y del viento equivalente a la que hemos construido en toda nuestra historia. Cerro Dominador, que va a producir energía limpia día y noche a partir de la radiación solar, es otro ejemplo de cómo vamos avanzando para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar el medio ambiente. El complejo se compone de una planta fotovoltaica y una termosolar con 210 megawatts de capacidad en total, equivalentes a las necesidades eléctricas de 380.000 hogares. Tecnología que además será capaz de evitar la emisión de cerca de 640.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Primero, abrir las puertas a que se desarrollen nuevas plantas de esta tecnología en el país y en la región, sino además que pone a Chile en una condición de liderazgo regional y mundial que le va a permitir también realizar actividades de investigación y desarrollo sobre esta tecnología tan relevante para el mundo. El sol, fuente inagotable de energía y que da vida a este proyecto en el desierto más árido del mundo, en donde la radiación se convirtió en una oportunidad para el desarrollo de energías limpias.